Comenzamos una nueva edición de Mesa Redonda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? En vivo por TDC de Firmat. Mariano Carrera, es un placer, como siempre. ¿Cómo le va, Mauro Dalmazo? Bueno, muy bien, muy bien. Ya cada vez más cerca de los comicios y con una visita importante en la jornada de hoy. Sin duda, un programa especial porque nos está visitando el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, que en minutos nada más estará participando de la Asamblea Ciudadana que se va a desarrollar en nuestra ciudad. Y bueno, antes de eso, vamos a tener aquí su palabra, su testimonio. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, gobernador? Muy bien, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Gracias por asistir. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, carácter de gobernador en esta oportunidad, pero también imposible dejar de lado la campaña, digo, como referente a la lista de diputados y también lo que es, digo, la candidatura de Miguel Licci. Bueno, obviamente, pero seguimos adelante con la gestión. Recién llegamos desde Verabebú, se inauguró ahí por parte de una cooperativa Molino Harinero, con el cual el gobierno provincial también ha colaborado. Hemos hecho entrega de aportes al Instituto Porcino Técnico, a la sociedad rural, para también abordar la problemática del porcino en la región, y muy contentos, porque vemos un sector privado y cooperativo que agrega valor en origen. Esto es fundamental para la provincia. Estuvimos también en Chañar Ladeado, donde inauguramos la sala de rayos del Sanco. Así que, bueno, seguimos recorriendo la provincia y ahora nos vamos a la asamblea, la número 90, nada más ni nada menos. Gobernador, y con un aliciente de la buena respuesta que estuvo la lista que usted encabeza en las PASO, realmente una muy buena devolución, reconocimiento, si se quiere, de los santafesinos hacia su gestión, con la contracara que es la elección de Miguel Licci, que bueno, no llegó, no estaba dentro de lo esperado, si se quiere, más allá de que el Frente Progresista como agrupación sí hizo una elección importante. Bueno, lo que pasa es que a Miguel Licci todavía hay lugares de la provincia donde cuesta hacerlo conocer. Son pocos los meses que ha estado en campaña, mucho más allá de que ha sido intendente de la ciudad de Rosario 8 años, senador por el departamento Rosario, pero en este tiempo, entre las PASOs y las elecciones generales, lo vamos a lograr. Y pretendemos que los votos que hemos sacado en la lista de diputados, por el conocimiento que se tiene del gobernador y yo creo también por el reconocimiento a la lo que estamos haciendo en la provincia, también pueda ser Miguel el que coseche, Miguel Licci que coseche 2 votos. La lectura que hacen algunos analistas políticos o integrantes de distintos espacios de que fue un castigo a la gestión socialista los votos obtenidos por Licci, ¿queda de alguna manera descartada con la cantidad de votos que obtuviste como candidato a diputado? Y creo que 715.000 votos que obtuvimos en la lista no es menor al gobernador actual, así que me parece que, insisto en que creo que hay que asociar que hay una continuidad de proyectos. Entre lo que inició Hermes Wiener, lo que le dimos continuidad, lo que pretendemos con Miguel Lifschitz, que no es más que el plan estratégico de la provincia. Todas las cosas que se están materializando en educación, en salud, en acueductos, con el sector productivo, en cultura, con el tema energético, la protección de ciudades contra inundaciones, todos los desarrollos de las cuencas hídricas de la provincia, las obras de cloacas, en fin. Estamos muy contentos por todo el desarrollo y obviamente creemos que Santa Fe tiene que seguir adelante por el mismo camino. El otro día hubo casi un debate en un medio porteño, finalmente no se dio. Licci, del CEL, ¿quién es el que no quiere debatir? O Omar Perotti, en su defecto. No, también es del CEL que no quiere debatir en ningún programa. Y pidió estar último. Y en definitiva, y creo que en el sorteo había salido primero y después, no sé cómo hacen, pero termina siendo un privilegio que le otorgan y en definitiva no quiere debatir y creo que no, yo no he escuchado propuesta. No se la escuché cuando la campaña del 2011, no lo escuché en el 2013 siendo candidato a diputado nacional, no escuché su voz en la legislatura de la Nación defendiendo a la provincia de Santa Fe o a la Nación, al país, y creo tampoco haber escuchado propuestas para esta campaña electoral. Simplemente yo les hablo con el corazón, yo también tengo un corazón muy grande y soy muy sensible a la gente, pero hay que usar la cabeza para gobernar. Y hay que tener propuestas concretas, porque decir que quiero la mejor salud, la mejor educación, la mejor vivienda, no decimos nada, hay que decir cómo se hace. ¿Y qué ve el electorado santafesino? ¿Qué lectura hace usted, gobernador, acerca de qué busca o qué está pensando el electorado santafesino que se vuelca con el voto hacia el CEL? Yo creo que se ha farandulizado la política. Nos llega el mensaje de Buenos Aires, fundamentalmente, cuando los candidatos a presidente van a bailar. ¿Usted conoce algún país del mundo donde los candidatos a presidente se muestren bailando? Candidato a presidente de cualquier país del mundo serio, civilizado, van y debaten frente a frente, se ponen en una tela, hay un moderador, ¿qué va a hacer con esto? ¿Qué va a hacer con lo otro? ¿Qué va a hacer con lo otro? Acá pareciera que hay que mostrar a la mujer
y la mujer hablar bien del esposo. Y de, esta es la política argentina, digo, estamos mal. En el 2009, cuando no fue Néstor Kirchner, en su momento el de Tinelli, que hubo negociaciones, no terminó yendo, y por otro lado Francisco de Narváez se impone en los comicios, digo, ¿considerás que están mirando eso los candidatos, que fue importante el programa de Tinelli, aunque uno no lo pueda creer, no? Claro, bueno, pero es que se ha mediatizado la política. Y la política no es para... Obviamente los medios están para hacer y polea de transmisión en cuanto a qué es lo que se propone. Pero hacer de la política un show mediático, estamos mal. ¿De quién es la responsabilidad, hablando de los medios? Recuerdo que en ese momento se habían realizado encuestas y muchos ciudadanos votaban a De Narváez. Y todavía De Narváez no había aparecido en el programa de Tinelli, sino que aparecía, era el doble, y votaban a ese candidato. Entonces lo que estamos diciendo es... Estamos coincidiendo. Sí, pero ¿cómo uno puede lograr modificar esa cuestión? Ah, bueno, pero el chupetito de la televisión entra en cada uno de los hogares todos los días del año. Son 365 días del año que estamos ahí, llegamos a casa, lo primero que hacemos es para escuchar algo, mientras, digo, hemos perdido también el diálogo en la familia. Muchas de las cosas que ocurren a veces en la violencia social es porque la familia no dialoga. En la mesa no se usa más la sobremesa para charlar. Digo, esto es algo que tenemos que repensar. Yo no estoy en contra de las tecnologías, ni mucho menos en contra del televisor, me parece un medio fantástico, pero también hay momentos y momentos. Y creo que con los hijos también tenemos que dar un mensaje de fortalecer vínculos, de hablar alguna vez acerca de los valores. Se han perdido todas estas cosas. Entonces a veces nos asustamos y tratamos de buscar la responsabilidad en el otro, o que venga la varita mágica y nos solucione el problema. Eso no existe, no hay varita mágica. Gobernador, usted decía esto de la farándula llevada a la política y uno se remite a otro tiempo, a otra década, como fue la década del 90, donde esto era muy fuerte. Recientemente usted hizo declaraciones que levantaron cierta polémica y que tiene que ver con a quién votaría a nivel nacional en caso de haber balotaje, en caso de que se defina entre Macri y el oficialismo. Puntualmente, digo, más allá de todo lo que se dijo, ¿qué es lo que usted dice al respecto? ¿Qué es lo que tiene para decir? Porque vimos un video de un programa rosarino, concretamente Mañana Express, después algo que usted salió a desdecir. ¿Cuál es el planteo concretamente? En concreto lo que planteo, primero que vamos a votar Margarita Stolbizer, segundo dije a título personal, porque es mi partido el que define, yo soy alguien que respeta los canales orgánicos. Yo lo que hice expresión es Santa Fe y el país, yo no quiero volver a los 90. Los 90 representaron el quiebre profundo de la Argentina que todavía estamos pagando las consecuencias, enormes consecuencias, porque no es solamente un gobierno. Lo que puede destruir un gobierno en un día puede durar a veces una generación completa a recuperar. Si en un día alguien dijo cierro los ferrocarriles, recuperarlo no va a ser una generación, van a ser tal vez dos. Perdimos Somisa, o sea, fabricábamos acero. Perdimos Alto Horno Zapla, perdimos Río Turbio. Perdimos aerolíneas, después otra vez recuperar. Perdimos YPF, después otra vez. Perdimos la telefonía. Si las cosas andaban mal, lo que hay que hacer es que funcione bien. Si había delincuentes manejando los organismos del Estado y se robaban todo, o hacían acuerdos con los amigos, eso es lo que hay que atacar. Y hacerlo funcionar bien. Porque yo recuerdo en Santa Fe, cuando se privatizó Aguas, y los que vinieron los franceses iban a hacer todas las obras nuevas, no hicieron ninguna, absolutamente ninguna. Y encima tenemos un juicio de 200 millones de dólares pendiente en la cabeza. Y fíjese el gobierno del Frente Progresista. 5 acueductos estamos haciendo, obras de cloaca como nunca en la historia. Inauguramos el acueducto de Villa Ana, el 25 de mayo inauguramos la planta, después de 130 años del acueducto de Gran Rosario, la planta de tratamiento, 130 años. Quiere decir que se puede. La empresa provincial de energía se la quiso destruir, recuperarlo no ha costado un Perú y todavía queda. Ahora, podemos hablar del banco. Perdimos el Banco Provincial de Santa Fe. ¿Qué herramienta tiene el gobierno para estar apalancando a los pequeños y medianos productores? Ninguna. El gobierno provincial no tiene herramienta. Nos quedamos sin el banco. El banco era nuestro. Lo que pasa es que el banco se usaba para nombrar directores amigos del gobierno, para darle crédito a los amigos del gobierno. Entonces limpiemos esa mugre que estaba ahí adentro y hagamos las cosas como corresponde. Entonces sigue sosteniendo que no votaría a la derecha y votaría. Yo no voto a aquel que no esté de acuerdo con el Estado. El Estado con líneas
estratégicas, políticas, y que defienda lo que son políticas de Estado. Usted, digo, es claro en el pensamiento, el espacio político lo define Frente Progresista, ¿no? Un Estado que interviene, un Estado que proyecta, un Estado que administra los bienes y las empresas, ¿no? Encargada de prestar servicios principalmente. Uno observa quizás cierta confusión en alguna militancia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se explica, digo, que gran parte del Frente Progresista, a nivel provincial, digo, parte del radicalismo, el PDP que se sumó hace 10 días, Coalición Cívica, van a formar parte del espacio de Mauricio Macri en las elecciones nacionales? Que es un espacio con candidatos. Bueno, el PDP lo confirmó. El PDP, ayer lo corroboramos en una reunión que tuvimos, tanto PDP, Coalición Cívica, Unión Cívica Radical, en Santa Fe. En Santa Fe vamos con un espacio común del Frente Progresista. Yo le digo a nivel nacional, justamente, elecciones nacionales. Sí, Frente Progresista. A nivel nacional, las elecciones nacionales vamos como Frente Progresista. En la elección de presidente, le digo. Al nivel de presidente, cada cual tiene libertad. A eso lo voy. Pero como santafesinos, todo lo que sea la representatividad de la provincia va a ser como Frente Progresista. En diputados y senadores, a eso se refiere, diputados nacionales y senadores. Yo no a presidente se lo marcaba gobernador. Presidente, no hubo acuerdo porque, la Unión Cívica Radical a nivel nacional lo definió. No lo definió. Yo les recuerdo que de los 21 convencionales que tiene la UCR, 19 votaron en contra del pacto con Macri, con el PRO. Entonces creo que está muy bien clarito cuál es la posición de la UCR a nivel nacional. Bueno, el PP pasó algo al revés, digo, uno de los referentes provinciales, Gabriel Real, impulsó de alguna manera a formar parte del espacio de Mauricio Macri a nivel nacional, y todavía no saben si van a tener candidato a presidente y posiblemente directamente apoyen la candidatura de Mauricio Macri. Bueno, no es la primera vez que vamos con candidato a presidente diferente. Vamos a hacer una pausa, sí. Mauro, y en un ratito nada más seguimos dialogando con el gobernador de la provincia de Santa Fe, que está en los estudios de TDC. Pausa. Henry Ford dijo una vez: el 50% de la publicidad es completamente inútil. La cuestión es saber cuál es ese 50%. Vos, ¿en qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe. Y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes. Comunicate al 03465-421-988. Al mail info@tdconline.com.ar. www.tdconline.com.ar. Tu espacio publicitario está en TDC. Tu manera de ver las cosas. Grivarelo Equipamientos. Máquinas y muebles para oficinas. Fotocopiadoras Minolta y Brother. Distribuidores de resmas de papel. Y reconocidas marcas en artículos de librería. Avenida Santa Fe 1119, Firmat. Teléfono 03465-424-022. Visítenos en Facebook. Grivarelo Equipamientos. Estés donde estés. Entra a tdconline.com.ar a través de tu dispositivo móvil y disfruta de toda la programación en vivo. TDC, tu manera de ver las cosas. www.tdconline.com.ar. Tenés acceso a toda la programación de TDC y podrás poner tus comentarios y opinar sobre los programas. Recordá, www.tdconline.com.ar. TDC, tu manera de ver las cosas. TDC. Más le pedís, más te da. Cosechadora Vasari AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. En TDC tenés las mejores propuestas para ver tele. Durante los mediodías, TDC Noticias, el espacio en el que la información y los hechos más importantes de la región comparten tu mesa. TDC, tu manera de ver las cosas.
Seguimos en Mesa Redonda, segundo bloque. Se suma a la mesa el intendente de la ciudad de Firmelo, Leonel Maximino, que va en busca de la reelección. Leonel, ¿qué tal? Buenas tardes. Mauro, Mariano, buenas tardes. ¿Cómo? ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, un gusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, estar en nuestra ciudad, en este hecho histórico para la ciudad de Firmat, poder disfrutar todos los firmatenses y todos los habitantes de la región, las 36 localidades que forman parte de Nodo Venado Tuerto, esta asamblea ciudadana, ¿no? Este espacio de encuentro en el cual vecinos, instituciones, todos vamos a estar juntos proyectando la provincia que queremos. Leonel, quedan pocos días para las elecciones generales, la visita del gobernador hoy. ¿Qué es lo que hay que decirle, qué es lo que hay que remarcar en estos días al vecino de Firmat y de la región? Lo que venimos haciendo los 365 días del año, agradecerle al aporte invalorable que el gobierno de la provincia de Santa Fe, el Frente Progresista, viene siendo en todos estos años de gobierno, ¿no? Como decía Antonio antes, desde que arrancó Emmer Wiener, con este cambio en la provincia, profundizado y continuado por Antonio, todo lo que eso ha representado en la ciudad de Firmat. Como el solo hecho de decirte que en los últimos años hemos recibido la módica suma de más de 50 millones de pesos en obras, en servicios, todo lo que tiene que ver con pavimentación, agua, cloaca, centros de salud, obras de desagües pluviales, una inversión millonaria donde estuvo Antonio presente inaugurando un entubamiento del canal de Blas Pareda, una obra histórica para la ciudad donde se escurre el 80% del agua de la ciudad, una obra de cerca de 18 millones de pesos. Podríamos haber hecho 200 cuadras de pavimento con ese dinero. Y desde el gobierno local, acompañado por la provincia, por supuesto, porque fueron los que pusieron los fondos, hemos decidido hacer obras que se entierran, que la gente dice que son apolíticas, pero dan su fruto cuando llueven. El otro día llovieron 140 milímetros en un día y la ciudad ni se tocó. O sea que esas son cosas que nos enaltecen y bueno, y es gracias al aporte que siempre hemos tenido del gobierno. Tema de seguridad, la compra de cámaras, todo el trabajo que estamos haciendo con las escuelas, la jornada ampliada en una escuela de la ciudad, el tema de las viviendas. El tema de las viviendas de nuestro gobierno, en estos 4 años hemos entregado 95 viviendas, todas construidas y financiadas por el señor que está acá enfrente de nuestro. El querer crear. Bueno, la frutillita del postre que tenemos ahora. El querer crear, que hoy Chiqui decía que Firmat es la capital del querer crear. Participaron 2.000 artistas de toda la región, más de 15.000 personas visitaron nuestra ciudad y bueno, este fin de semana tenemos las peñas del querer. O sea que hay una continuidad del querer que nos permitió no solamente el querer, algo que fue histórico para la ciudad desde el punto de vista cultural, sino que también gracias al querer hemos traído la Orquesta Sinfónica Provincial de la Ciudad de Rosario, donde han participado 2.000 espectadores, un espectáculo gratuito para toda la ciudadanía, donde han participado 800 jóvenes, chicos de distintas escuelas, en todo el concierto que se dio. Bueno, hemos abierto, gracias al querer, hemos llevado adelante la reapertura de un cine histórico de la ciudad, del Cine Verdi, con aporte de la comuna de Miguel Torres, como así también de Letufit y de la Sociedad Italiana. Y bueno, y ahora Las Peñas, donde ya hay anotadas más de 300 participantes, donde van a participar los elencos de la ciudad en todo lo que tiene que ver el tema del buffet. Una verdadera fiesta. Y como esto, bueno, muchas cuestiones. Cuando habla Antonio, habla de que no solamente son obras o servicios, infraestructura, también hablamos de todo lo que se hace para combatir la violencia y la intolerancia que hoy reina en la ciudad, en lo que respecta a la inversión que llevamos adelante a través de las políticas sociales, con el presupuesto municipal, el acompañamiento de la provincia. Hemos abierto un centro de la infancia donde hay 24 jóvenes, niños, adolescentes, entre 4 y 9 años, de lunes a viernes, llevando adelante actividades lúdicas, donde la municipalidad, con el acompañamiento de la provincia, nos permite con profesionales llevar adelante todos estos trabajos con los chicos de nuestra ciudad. Y como eso, bueno, muchas cosas más. A veces es común escuchar a los presidentes comunales o intendentes del PJ decir, bueno, nos discrimina el gobierno. Es decir, escuchando recién todo lo que me habló Leonel, ¿no? Llegan cosas para los presidentes comunales o intendentes del Frente Progresista, afines del palo, y a nosotros como que nos llega poquito y casi nada. Que venga alguno aquí y me lo diga en la cara. ¿No te dijeron nunca en la cara? No. A ver, que me venga a decir, a ver a quiénes hemos discriminado. Yo les puedo demostrar que en las viviendas, sobre 220 localidades, hay mucho más vivienda en comunas del Partido Justicialista que en las nuestras. Donde hay una necesidad, yo no miro quién es el intendente, ni el presidente comunal. Es más, a veces llego, no sé ni de qué signo político es, porque ni pregunto, ni me interesa. Y eso es los 715.000 votos que logramos en la provincia. No es, nada es casual. Es un discurso político, entonces, pero no tengan la menor duda, de oportunidades. De oportunismo, yo diría, político. Vayan a recorrer las comunas del Partido Justicialista a ver si no hay obras. Gobernador, ¿tiene que haber en algún momento reelección para su cargo? Yo creo que no tendría que haber, que tiene que haber una reelección para todos los cargos. Cuando digo todos, digo todos. Concejales, intendentes, diputados, senadores, presidentes comunales, que tiene que ser de 4 años, y podría ser el gobernador. Una sola. Después se va a su casa y después, si quiere, vuelva.
Pero esta es mi idea, mi pensamiento. Uh-huh. Bueno. ¿Y se va a poder avanzar en la reforma de la Constitución, que es un tema que se ha hablado mucho y siempre está ahí en stand-by, digo, con usted en la Cámara de Diputados? Se va a avanzar si hay dos terceras partes de ambas cámaras que voten la reforma. Porque usted puede tener mayoría, pero no las dos terceras, dos tercios de los votos de ambas cámaras y no va a lograr la reforma constitucional. Yo creo que es necesaria para Santa Fe. Un dirigente local decía hace unos días que en algunos departamentos, más que senadores, son emperadores por los recursos que tienen y el tamaño de los distritos. Y esto de poder ser reelegidos permanentemente les da una permanencia en el poder realmente que va hasta en detrimento de la democracia. Si bueno, y eso está planteado en la Constitución del año 62. Está planteado eso. Entonces, por eso digo, tenemos que revisar estas cosas. Aggiornar una Constitución del 62 donde no existían los derechos de segunda generación, de tercera, no existía el Consejo de la Magistratura, no existía la autonomía de los municipios, estas cosas no se hablaban. No existían las computadoras, no existía la agilidad que tiene hoy el Estado para resolver cosas. Si esto no está plasmado en una Constitución nueva, seguimos en la época de las carretas nosotros. Por último, porque sabemos que ya tiene que ir a la Asamblea Ciudadana, ¿le quedó en claro a la ciudadanía que no hubo fraude en las elecciones primarias? No tenga la menor duda. ¿Quién se hace este fraude en contra de sí mismo? Resulta que en lugar de 5.000 estábamos a 3.000 votos de diferencia. Fraude no existió, existió un error de comunicación, tan simple como eso. Cuando se dice, y no se mentía, están todas las mesas informadas, estaban todas las mesas informadas. Todas, absolutamente todas las mesas estaban informadas. Usted sabía que pasaba mesa por mesa. Claro, nadie entró mesa por mesa, todos miraron la sumatoria. Y en la sumatoria hubo mesas no cargadas, porque no se había recibido el telegrama de escrutinio. Ahora, cuando usted se metía en la mesa, se decía mesa no cargada. No estaba como detalle final. Fue un error de comunicación, no un error de fraude. Teniendo en cuenta que hay personas en el Tribunal Electoral que trabajan exclusivamente para eso y su función es que cada dos años la elección resulte bien, pasado los comicios, ¿va a haber que rever algunas cuestiones en referencia a este tema? El mismo software se usó en el 2011 y en el 2013. Y en el 2015 todos los veedores de todos los partidos políticos, los veedores informáticos revisaron el software, nadie hizo ningún tipo de acotación. Apareció por esta palidad que hay, esto de informado, cargado. También hubo mucha desinformación en la gente, gobernador. El votante no tenía bien en claro o había olvidado algunas cuestiones del sistema de boleta único porque del 2011, donde había ido elecciones a nivel ejecutivo y ahora, se le habían perdido algunas cuestiones y lo mismo también sucedió con las autoridades de mesa. Es decir, hubo gente que no tenía en claro o había olvidado cómo era el proceso al que tenía que someterse. Se hizo en las escuelas, hay que hacer más conciencia cívica. Yo también apelo a ustedes, los periodistas, que puedan hacer difusión de cómo es el sistema de votos, pero yo creo que paulatinamente la ciudadanía va adquiriendo experiencia. Antonio, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes, muy amable. Gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, candidato a diputado provincial, nos visitó en Mesa Redonda ya. Está yendo a la Asamblea Ciudadana, la primera que se hace en la ciudad de Firmat, en el nodo 5 de Navatorto, en el cierre de esta ronda de asamblea, la número 90 en la provincia de Santa Fe. Pausa comercial y ya volvemos un rato más con el intendente de Firmat, Leonel Maximiliano. Henry Ford dijo una vez, el 50% de la publicidad es completamente inútil. La cuestión es saber cuál es ese 50%. Vos, ¿en qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes. Comunicate al 03465-421-988, al mail info@tdconline.com.ar, www.tdconline.com.ar. Tu espacio publicitario está en TDC. Tu manera de ver las cosas. Grivarelo Equipamientos. Máquinas y muebles para oficinas. Fotocopiadoras Minolta y Brother. Distribuidores de resmas de papel y reconocidas marcas en artículos de librería. Avenida Santa Fe 1119, Firmat. Teléfono 03465-424-022. Visítenos en Facebook. Grivarelo Equipamientos. Estés donde estés. Entra a tdconline.com.ar a través de tu dispositivo móvil. Y disfruta de toda la programación en vivo. ¿El otro lado?
salió solo. TDC, tu manera de ver las cosas. www.tdconline.com.ar. Tenés acceso a toda la programación de TDC y podrás poner tus comentarios y opinar sobre los programas. Recordá, www.tdconline.com.ar. TDC, tu manera de ver las cosas. TDC. Más le pedís, más te da. Cosechadora Vasali AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. En TDC tenés las mejores propuestas para ver tele. Durante los mediodías, TDC Noticias. El espacio en el que la información y los hechos más importantes de la región comparten tu mesa. TDC, tu manera de ver las cosas. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, la gran familia del campo. Llega Tarjeta APLA, la tarjeta pensada para toda la región, para que puedas disfrutar de descuentos y beneficios exclusivos en más de 500 comercios adheridos, donde vas a poder pagar tus compras hasta en 12 cuotas fijas. Pedí la tuya a los teléfonos 03465-421000 o al 0810-777-8484. Durante la gestión del intendente Leonel Maximino, Firmat sumó más de 2.000 metros de redes de agua potable y cloacas en los barrios Fredrickson, Carlos Casado, Carlos 12, La Quemada, entre otros sectores. Día a día impulsamos obras que mejoran la calidad de vida de más familias. Sigamos avanzando juntos. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Henry Ford dijo una vez: el 50% de la publicidad es completamente inútil. La cuestión es saber cuál es ese 50%. Vos, ¿en qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe. Y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes. Comunicate al 03465-421-988. Al mail info@tdconline.com.ar. www.tdconline.com.ar. Tu espacio publicitario está en TDC. Tu manera de ver las cosas. Grivarelo Equipamientos. Máquinas y muebles para oficinas. Fotocopiadoras Minolta y Brother. Distribuidores de resmas de papel y reconocidas marcas en artículos de librería. Avenida Santa Fe 1119, Firmat. Teléfono 03465-424-022. Visítenos en Facebook. Grivarelo Equipamientos. Estés donde estés. Entra a tdconline.com.ar a través de tu dispositivo móvil y disfruta de toda la programación en vivo. TDC, tu manera de ver las cosas. www.tdconline.com.ar. Tenés acceso a toda la programación de TDC y podrás poner tus comentarios y opinar sobre los programas. Recordá, www.tdconline.com.ar. TDC, tu manera de ver las cosas. TDC. Más le pedís, más te da. Cosechadora Vasali AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. En TDC tenés las mejores propuestas para ver tele. Durante los mediodías, TDC Noticias. El espacio en el que la información y los hechos más importantes de la región comparten tu mesa. TDC, tu manera de ver las cosas. Tercer bloque de Mesa Redonda. Gracias, Leonel Maximino, por quedarte. Sabemos que también tenés que partir para la Asamblea Ciudadana. Que lo destacabas en el bloque anterior, no es un hecho importante
para la ciudad. Es algo muy, pero muy importante por lo que genera esto, ¿no? Este proceso de construcción, de participación ciudadana, donde se lleva adelante la construcción de políticas públicas junto a autoridades y del gobierno provincial. Estamos hablando del gobernador, su equipo, sus ministros, secretarios, funcionarios, donde van a estar todos en la escuela Faustino Sarmiento para llevar adelante, bueno, seguir avanzando con el proyecto de provincia que queremos de acá del 2030. Generalmente hacían en Venado Tuerto, digo. ¿Ustedes lo difunden o lo previsto decir a la gente, che, aprovechen el contacto con los ministros, con los funcionarios, con el secretario para hacer planteos? Sí, sí, se circularizó a toda la institución, hicimos un trabajo nosotros boca a boca en la calle con los vecinos, porque esto es para instituciones, para vecinos. Y bueno, es participar en toda la... Porque aparte hubo algo innovador ahora que tiene que ver que los mismos, la temática la elige la gente a través de una encuesta online que se hizo los días previos, donde los mismos vecinos podían elegir cuáles eran los temas a tratar. Y después se puso un sistema de votación a través de un voto electrónico donde las preguntas de los talleres o que surjan de los talleres sale automáticamente por votación. O sea que es mucho más ágil y también, bueno, le da la dinámica necesaria para seguir generando proyectos y propuestas a través de la gente, ¿no? Que es lo importante. Nosotros hemos hecho eso con el presupuesto participativo, que acá las cosas no se definen desde un escritorio o en soledad. Acá participa la ciudadanía, que es lo que todos queremos para llevar adelante las políticas de Estado, ¿no? Una de las cosas que se le elogia justamente a esta gestión es esto, es la proximidad que se quiere ha logrado con los vecinos. Antes era impensado que el gobernador o sus funcionarios más directos estén mano a mano con los vecinos y eso se pueda dar más asiduamente. ¿Cómo están ustedes en la municipalidad? Porque para este tiempo de campaña se camina en las calles, se habla con los vecinos, pero después muchas veces la gestión es como que te lleva puertas adentro del municipio. No, mira, nosotros al estar gobernando la ciudad, Mariano, estamos los 365 días del año de campaña. O sea, por supuesto que cuando llegan las elecciones esto se fortifica un poco más porque tenemos que salir a mostrar un poco a nuestros candidatos. Pero el trabajo que estamos haciendo ahora nosotros en la ciudad, lo que le digo a mi secretario, no tenemos que distraernos, no entrar en la campaña desde el punto de vista de decir, bueno, que te quieran distraer, salir de la gestión, porque después cuando te das cuenta ya es tarde y no hacer las cosas que tenés que hacer. Y nosotros estamos concentrados en eso, en llevar adelante nuestras acciones de gobierno, cumplir con todas las metas, con todas las propuestas y todas las premisas que nos hemos trazado para poder seguir avanzando por la ciudad. Ya te digo, estamos con un plan de pavimentación y de repavimentación de 40 cuadras, estamos trabajando con obras de cloaca, estamos trabajando con obras de agua potable, estamos llevando adelante ahora algo que va a ser histórico para la ciudad final, que tiene que ver con la integración de todos los espacios públicos de la ciudad, desde el Parque Carlota Lluvín, lo que es todo el parque del Bosque Norte, lo que era el monte Esclopermia, lo que va a ser la parte sur de la ciudad, que es todo lo que va a la línea troncal ferroviaria, desde Pueyrredón hasta lo que es la ruta 93, todo iluminado. O sea, son cosas que apostamos al futuro. Y para apostar al futuro, vos lo tenés que hacer en base a las bases que tenés conformadas desde el punto de vista de todo lo que vos armaste como gobierno. No podemos pensar en el futuro si tenemos una ciudad sin servicios públicos, sin vivienda, con déficit, o sin que haya una articulación entre el Estado y las instituciones, sin clubes fuertes, sin un estímulo a la producción, sin deporte, sin cultura. Bueno, todo eso hace que tengamos buenas bases para encarar lo que se viene. ¿Y qué es lo que se viene? Esto, la remodelación, el embellecimiento, la restauración de los espacios públicos, la apertura a la juventud. Somos conscientes que hay cuestiones que con los jóvenes no podemos mirar para otro lado. La experiencia que hemos tenido con el presupuesto participativo joven el año pasado ha sido espectacular, donde 1.500 jóvenes han participado en las asambleas, en los talleres, se han votado proyectos, el municipio ya lo ha ejecutado. Y bueno, esto genera un ida y vuelta que hace que estemos pensando en los jóvenes y la integración de los barrios a través de los espacios públicos, ¿no? El martes iba a haber debate de intendentes en candidatos aquí en Mesa Redonda. Bueno, leíamos el comunicado que enviaron desde el comité de campaña del Frente Popular Cívico y Social. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidiste no participar del debate? No, que a muchos ciudadanos como que sí, no le cayó bien. Mauro, no, esto se resolvió del comité de campaña. Acá no hay una decisión personal. Nosotros en el momento que encaramos esta campaña, ya, o sea, cuando empezaron las primarias y todo lo demás, nos trazamos metas en lo que respecta no solamente a nuestras acciones de gobierno, nuestras propuestas de campaña, sino también cuál iba a ser nuestra participación en los debates. Y fuimos muy claros, establecimos un debate en la primaria y después un debate en la general, todo lo que se maneja dentro de lo que es el canal de televisión, ¿no? Y después hay una propuesta muy importante en lo que tiene que ver una propuesta de la Escuela 421, el doctor Pablo Tiscornia, para hacer un debate que surgió de la juventud, de los jóvenes de tercero, cuarto y quinto año, haciendo hincapié a una materia que ellos están dando de formación de ética profesional y derecho, lo cual también nos sumamos a ese debate. O sea que nunca dijimos que no lo debatimos. Pero el comunicado decía que no coincidían con los puntos que habíamos enviado de la producción. Hacíamos hincapié a que estábamos de acuerdo con temáticas desde el punto de vista, o sea, cuestiones generales, temas abordados desde el punto de vista general,
y no en particular, donde nosotros, la postura nuestra fue simple, la de participar, la de debatir. Por supuesto que el intendente, yo soy intendente también más allá de candidato, y también tengo una agenda de trabajo establecida. Y tengo que accionar, gestionar por la ciudad, moverme, viajar, hablar con los vecinos. O sea, hay cuestiones que hacen que uno también hay veces que no tenga el tiempo necesario como para llevar adelante otras actividades dentro de lo que es la campaña. Pero siempre hemos sido respetuosos de esto. He participado de todos los debates en el año 2005 cuando fui candidato a concejal, en el 2011 cuando fui candidato a intendente, ya se ha organizado por el cable de la ciudad, por el canal de la ciudad, como así también de instituciones, y es lo que vamos a seguir haciendo siempre. Lo que pasa es que hay veces que vos tenés que acotar, pero las reglas fueron establecidas desde el principio. Es lo que resolvió nuestro comité de campaña, y por supuesto yo hago lo que dice el comité, pero nunca salió de mi persona decir yo no quiero debatir. Hemos debatido en las primarias y vamos a debatir ahora en las generales el 1 de junio y por supuesto el 10 de junio, que ya nos invitó el canal para el cierre de la campaña. Leonel, ¿te incomoda hablar de algún tema? ¿En algún tema vos sentís que te... por esto decís, bueno, el comité de campaña decide y yo tengo que acatar. No es que me incomode. Acá hay cuestiones que nosotros somos abiertos con la prensa. Por eso te digo, porque uno siempre ha charlado y siempre ha tenido agenda abierta. Por eso te planteo esto. Por cuestiones de agenda, por cuestiones de trabajo y también dentro de lo que uno se ha organizado en lo que respecta al tema de la campaña. Vos fijate que estamos recorriendo toda la ciudad, Mariano Mauro. Estamos tocando timbre en todas las casas de la ciudad. Y eso también lleva un tiempo. Yo estoy en la municipalidad trabajando como intendente de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, llego a mi casa, tomo un matecito y salgo a la tarde a caminar, a juntarme con las instituciones. Y hay veces que no dan los tiempos, porque acá lo más importante es gobernar y administrar la ciudad, como vos decías, no solamente los bienes, sino proteger a los vecinos, y tenemos que estar abocados a eso. Entonces hay veces que el tiempo hace que vos te tengas que organizar, y fue lo que se pactó desde el comité. Tenemos que tener un comité de campaña para organizar lo que es la campaña, sin desatender lo más importante que es la gestión. Puede pasar que a veces uno personalmente estés en desacuerdo con alguna de las cosas que marca el comité y las tengas que aceptar. Se discuten adentro, por supuesto, pero yo soy el líder de un equipo de trabajo, esto me pasa a mí también dentro de lo que es la gestión de gobierno, tengo los secretarios, los cuales uno lidera un equipo de trabajo, pero hay veces que uno te hace entender las cosas como para que de última se hagan de la mejor manera. Uh-huh. Si fuese por el ímpetu, por la vorágine, por la ansiedad que tiene uno, decís, vamos a todos lados. Pero hay veces que tenés que poner un freno, tenés que pensar eso, que no tenés que distraer lo que estás haciendo. Y hoy mi cabeza está en gobernar la ciudad, que es lo que la gente, los vecinos de la ciudad propusieron en el 2011, y también tengo que hacer la campaña. Entonces, cada cosa en su lugar, pero sin dejar de escuchar a la gente y sin dejar de hablar con el vecino o con las instituciones, trasladando nuestra propuesta. Bueno, es lo que somos así, abierto. Un gobierno que siempre ha dado la cara con ustedes, con la gente, y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de nuestro mandato. Leonel, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Leonel Maximino, intendente de Firmat, candidato, intendente va en busca de la reelección. Nos visitó en Mesa Redonda, más una pausa comercial. Y ya volvemos con más. Henry Ford dijo una vez: el 50% de la publicidad es completamente inútil. La cuestión es saber cuál es ese 50%. Vos, ¿en qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe. Y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes. Comunicate al 03465-421-988. Al mail info@tdconline.com.ar. www.tdconline.com.ar. Tu espacio publicitario está en TDC. Tu manera de ver las cosas. Grivarelo Equipamientos. Máquinas y muebles para oficinas. Fotocopiadoras Minolta y Brother. Distribuidores de resmas de papel y reconocidas marcas en artículos de librería. Avenida Santa Fe 1119, Firmat. Teléfono 03465-424-022. Visítenos en Facebook. Grivarelo Equipamientos. Estés donde estés. Entra a tdconline.com.ar a través de tu dispositivo móvil. Y disfruta de toda la programación en vivo. TDC, tu manera de ver las cosas. www.tdconline.com.ar. Tenés acceso a toda la programación de TDC y podrás poner tus comentarios y opinar sobre los programas. Recordá, www.tdconline.com.ar. TDC, tu manera de ver las cosas.
más le pedís, más te da. Cosechadora Vasari AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. En TDC tenés las mejores propuestas para ver tele. Durante los mediodías, TDC Noticias. El espacio en el que la información y los hechos más importantes de la región comparten tu mesa. TDC, tu manera de ver las cosas. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, la gran familia del campo. Último bloque de Mesa Redonda. Bueno, Mariano, el análisis de lo que fue una presencia importante, el gobernador Antonio Bonfatti y después Leonel Maximino también. Pero digo, lo destacable, la visita del gobernador a Mesa Redonda. Sin duda, porque no es fácil, no se da todos los días tener la oportunidad de dialogar y plantear algunas cuestiones con el gobernador. Sin dudas que queríamos charlar algunas cuestiones más, que había varios temas que queríamos plantearles, pero por una cuestión de agenda uno no puede disponer de mucho tiempo. El gobernador que está inaugurando la Asamblea Ciudadana en Firmat, donde los ministros y el propio gobernador estarán dialogando con la gente y pensando algunas cosas de cara al futuro. Creo que de todas maneras Mauro dejó algunas cuestiones puntuales y claras de temas que se habían charlado en este programa, que se habían abordado en Mesa Redonda y que era bueno poder tener la respuesta de primera mano del mandatario provincial. Exactamente. Igual, como decías, quedaron preguntas, entre ellas, ¿dónde está Rubén Giustiniani, por ejemplo? Claro. Que me hubiese gustado preguntarle. Si bien no va a estar en el segundo o en el tercer lugar, va a tener una ubicación... Va a ser diputado. Va a ser diputado provincial, uh-huh. Compitió en interna con Antonio Bonfatti. Fue muy crítico, porque Giustiniani viene de el núcleo duro de lo que ha sido el socialismo, alguien que fue legislador nacional, que es todavía legislador nacional y desde hace tiempo ya, tuvo una campaña previa a las PASO realmente muy crítica, marcando muchas cosas y muchas diferencias acerca de la actual gestión, y ahora cuando empezaron a darse las fotos de los acercamientos, Giustiniani no aparece. No aparece, y además ya venimos con el antecedente que había competido contra Antonio Bonfatti en el 2011, ¿no? Uh-huh. En la campaña de gobernador que fue en ese momento, parece que un poco, bueno, la relación del sector... No es de la mejor, no sigue siendo de la mejor actualmente, como tampoco lo es con Mario Barletta, aunque ciertos sectores del espacio radical de Barletta se han sumado a la campaña apoyando a Miguel Lichi, entre ellos el intendente y candidato en busca de la reelección en la ciudad de Santa Fe Capital, Corral, estamos hablando, ¿no? Uh-huh. No obstante, dejó en claro el gobernador esto que se venía mencionando y que en su momento fue noticia. Es decir, en caso de haber balotaje a nivel nacional, no votaría a la derecha. Todo hace prever que si hay balotaje en la elección presidencial, este será entre el candidato del PRO, Mauricio Macri, y el candidato que resulte victorioso de las PASO del Frente Justicialista para la Victoria. Por ende, creo que está claro, si no votaría a la derecha, va a votar al proyecto que tiene una política más cercana al Estado, lo cual, ya lo hemos mencionado, no suena disparatado, porque más allá de los modos de llevar adelante la gestión, uno puede encontrar similitudes y cercanías en los proyectos o en la visión inclusive ideológica, si Exacto. se quiere, de algunos temas respecto de provincia y nación en lo que hace a los poderes ejecutivos. En la visión de lo que es el Estado, ¿no? Tanto uh-huh. el kirchnerismo como el Frente Progresista, el socialismo más que nada, digo, consideran fundamental que el Estado es benefactor, punto uno. Y punto de partida. Y segundo, la intervención del Estado en distintos puntos, tanto en lo que tiene que ver con el mercado como también en la administración de los servicios básicos, esenciales y más allá también, como lo planteaba Bonfatti, aerolíneas, por ejemplo, uh-huh. entre otros temas. Sí, que debe regular para que la distribución sea más equitativa. Si vos uh-huh. dejás librado el orden o la organización de cuestiones importantes a manos del mercado, obviamente el mercado va a favorecer a un pequeño sector, a aquellos que tengan el dinero para poder pagar ese servicio y el resto se queda fuera. El Estado es otra cosa, el Estado tiene que tener una mirada más amplia, más inclusiva, y en eso es donde evidentemente hay puntos de cercanía entre la gestión a nivel
provincial y a nivel nacional. Fuera de micrófono, los referentes del socialismo dicen que se achicó la brecha entre Del Cel y Lichi y que hay una paridad total. Lo que no quiere decir que se vaya a polarizar totalmente, que no vaya a sumar Perotti a la pelea, ni que vaya a existir esta paridad, porque recordemos que en la primaria también hablaban de cierta paridad que finalmente no se terminó dando, terminó sacando una ventaja importante Miguel Del Cel sobre Miguel Lichi, en promedio unos 150.000 votos, que en 2 meses no es nada sencillo revertir, veremos qué pasa, pero están confiados desde el socialismo en revertir esta historia, y se ha crecido y mucho la figura de Miguel Lichi en este último tiempo, y que se mantiene la de Omar Perotti y que ha caído un poco la Del Cel. 2 encuestas dicen que le dan ese resultado. Veremos qué pasa, la verdad se va a saber el 14 de junio, tipo 9 de la noche, 9 y media, 10, sí. 11. Si es ajustada la elección, van a esperar mesa por mesa. Van a esperar porque además recordemos que en las PASO se apresuraron a decir el resultado o la tendencia y después los números finales o los números provisorios, pero en horas de la madrugada mostraron otra cosa. Entonces creo que esta vez van a ser muy cautelosos al momento de salir a comunicar el resultado de las elecciones hasta que no estén las cuestiones, los números bien claros. Creo que va a haber silencio de radio. El socialismo trabaja con las mesas testigos y es la segunda oportunidad en que las mesas testigos les juegan una mala pasada. Ellos anunciaron en las primarias que en el conjunto del partido, estamos hablando sumando Lichi con Mario Barletta, le ganaban a Miguel Del Cel, cosa que no terminó pasando. Quedaron cerca. En el 2003, recuerdo, anunciaron que Hermes Wiener era el futuro gobernador de la provincia. Después de las 6 de la tarde, pocos minutos después de las 6 de la tarde. Y se equivocaron también, ¿no? Terminó siendo gobernador Jorge Obey. Así que, con todos esos antecedentes que usted sabe, si pone a enumerar todo, no nos vamos más, Mauro. No. Pero, de todas maneras, me parece que va a haber mucha cautela al momento de comunicar los resultados de las elecciones generales del 14 de junio, donde se va a definir quién será el gobernador, quién será el senador, quiénes serán los diputados, el intendente y también los concejales. Puntualmente hablando del intendente, bueno, la palabra de Maximino, argumentando personalmente por qué no estuvo el martes en el debate que estaba previsto por la señal TDC, por este programa Mesa Redonda con los intendentes. Maximino hizo un cambio. Cada cual tiene su juego, dice el refrán, pero bueno, uno siempre espera que los candidatos se presten a estas cuestiones porque en definitiva son para acercarse a la gente. Ellos caminan, es cierto, buscan estar más cerca del vecino, pero este tipo de medios tiene un nivel de penetración superior que hace que ellos en una mesa, de manera conjunta, puedan exponer ideas, exponer proyectos, que es lo que todos están esperando. Es decir, creo que la gente quiere escuchar proyectos, quiere escuchar ideas, y por eso uno defiende a los espacios que buscan, como este, que esos proyectos y esas ideas se compartan y también se debatan. Mariano Carrera, es un placer, como siempre. Buen fin de semana, nos encontramos el martes, ¿le parece? Nos encontramos. Esto fue Mesa Redonda, gracias por estar, como siempre. Chau, hasta el próximo martes.